Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ya esperando la clase, ¿usted? Eso, bien también aquí. Hoy con vientos frescos. Sí, así está aquí también. Mejor va. Sí, mucha calor hace durante el día. Sí, no, pero hoy amaneció al ladito. Hasta la madrugada estábamos ahí Sí. con frío. Está lloviendo, estaba aquí en la madrugada. De verdad. Sí, Estuvo casi buena todos los la días está mañana. lloviendo. Sí. Qué ala. Ni ganas de Chequeado. levantarse así. Cabal. Bueno, vamos a esperar. Mis compañeros. Voy a compartir la pantalla de una vez. Ahí vamos. Esperando a mis compañeros. ¿Cómo vamos? Bien, vamos a ver si se conectan los compañeros. Ya se les hizo el recordatorio. Vamos a esperar. Bien, ya van llegando más. No tienen frío. Bien poquitos ahí conectados. Yo estoy viendo. Poquitos y ni quieren hablar. Imagínense. Tienen frío. Pues acaba. Cabal, solo tres tengo en línea. Sí. A ver qué se me hicieron. Vea que después de terminar este Excel avanzado van a suspender la tabla dinámica. No sé, fíjese que no me han dicho nada. ¿Cómo va a iniciar el otro, el de inglés? No, de esos detalles, fíjese que si no, no me dan. Les Voy a dicho. ver qué es lo que.
deciden, pero si sé de algo, yo les aviso. Oye, que si no, no Gracias. me han dicho nada. La otra semana terminamos, ¿ve? Lunes. Lunes. El lunes terminamos. Ya casi. Ya casi en 5 días estamos. Sí. Pero a reclamarles voy que en la plataforma hay unos que no han entrado, hay otros que solo hemos hecho la primera semana y hay unos que ya hicimos las 4 semanas, pero no hemos hecho el examen de mitad de módulo. Entonces, para el día de hoy ya tiene que estar la tercera semana. Terminada. Sí. Sí. La sección 3. Es la que debe estar terminada. Sí, ya casi la termino, la sección 3. Como dos exámenes, uno creo que me falta. Bueno, yo creo que vamos a empezar con los que estamos y que se vayan incorporando. Y hoy es más complicado, pero bueno. Ok, sesión 16. Nuestra agenda para hoy, saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Cuál es el contenido de la sesión? Programando en Visual Basic y creando formularios de Visual Basic. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar la interfaz de desarrollo de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Los formularios de Visual Basic de usuario, también conocidos como User Form, acá en inglés, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y tienen como objetivo facilitar la captura de información para poderla organizar y administrar con mayor facilidad, ya que contiene instrucciones precisas de lo que deben escribir los usuarios o clientes y contienen los recuadros necesarios para ingresar la información. ¿Cuáles son los pasos para crear los formularios? Primero debemos ingresar a Visual Basic. Seleccionamos el proyecto donde queremos agregar el formulario. Damos clic en el menú Insertar y luego clic en User Form. Utilizamos el cuadro de herramientas para añadir los objetos al formulario. Los objetos son los cuadros de texto, etiqueta, botones, el option button, checklist, todos esos. Realizamos la programación necesaria para cada objeto y ejecutamos el formulario en Excel. Ok. De acuerdo, Vladimir. Ok, vamos a abrir un libro nuevo de Excel. Voy a pasar yo la asistencia. Vamos a crear este pequeño formulario para ir empezando. Vamos a tomar asistencia. Bien, Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. ¿Listo? Alejandra José Martínez Morán. Presente. Muy bien. Ana Maritza Díaz Claros.
No. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Listo. Eduardo José Peña Hernández. Presente. Bien, le vamos a cambiar su nombre. Recuerde poner su nombre completo en el dispositivo, por favor. Elvin Samael Cruz Nieto. Gerson Eli Sánchez García. Isaac Adalberto Arias Martínez. Hola, Jacqueline buenas Verónica. noches. ¿Cómo se va? Hola, Elvin, buenas noches. Ahorita le pongo su asistencia. Sí, perdón. Siempre tengo problemas con los auriculares, pero aquí estoy. Vale, muchas gracias, no se preocupe. Gracias. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. Luis Salvador Matarse Soto. Presente. Listo. Cambiar nombre. María del Carmen Villalta Romero. No. Mauricio Isaías Hernández Martínez. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Noé Rodolfo Argueta Mena. Sandra Yanet Orellana Pineda. Presente. Listo. Brenda, ahorita termino con todos. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Listo. Walter Alberto López Vigil. Presente. Listo. Yancy Lisette Ayala Melgar. Presente. Muy bien. Jennifer Patricia Presa Pineda. Brenda. Asistencia, Eduardo José Peña también ya está. Ok. Bien. Jennifer Patricia Pérez Pineda. Tienen problemas de señal, ella y María del Carmen. Vaya, gracias. Jennifer Presa, Ahorita le pongo. Ahorita. Tranquila, no me preocupe. Bien, ahorita que veo que ya entramos más, quiero comentarles que estoy viendo la plataforma y hay muchos que no hemos hecho ni un solo laboratorio. Es como que sí está la plataforma, pero yo no entro. Uno, dos. Uno, dos, tres. No han entrado para nada a la plataforma. Necesito que lo entre. De la mayoría ya tiene la semana uno. La semana 2 y hay varios, vamos en la semana 3. Recuerde que la semana 3 terminó ayer. Hoy empezamos la semana 4 y el día lunes de la otra semana finalizamos. ¿Ok? Solo para que lo tenga en cuenta. Y el de mitad de módulo, nadie lo ha hecho. Tienen que hacerlo. ¿Ok? Si tiene alguna duda, pregunte, ¿verdad? Pero hay que realizarlo. De que lo realizamos,
lo realizamos. Bien, ya abrimos Excel. Sí. Okay, vamos a archivo, guardar como, examinar, busque su carpeta donde va guardando todos los archivos y este es habilitado para macros, la sesión 16. Okay. Sesión 16. Damos libro de Excel habilitado para macro. Recuerde que si usted no hace esa acción, no va a funcionar la macro. Damos guardar. Y acá estamos. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bien, vamos a ir a programador y Visual Basic. Que nos cargue esto. Y recuerde que tenemos acá Visual Basic Project Sesión 16. Ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Voy a darle acá ventana de propiedades. Bien. Para agregar un formulario, vamos acá a la ficha insertar. Ficha o menú, ¿verdad? Insertar. Y luego marcamos User Form. Acá. Ya tenemos esa parte. Hola, buenas noches. Buenas noches. Isaac Arias, aquí ahorita me voy conectando. Vaya, ahorita le pongo. Bueno. Isaac. Listo, ya tiene su asistencia. Bien, cuando usted carga un formulario, le tiene que aparecer este cuadro. Sí. Sí, aparece. Ok, ahí es donde nosotros vamos a crear el formulario. Espérenme que se me han cruzado los cables. Estamos. Bien, para trabajar el formulario, ay, perdón, les decía que le debe aparecer. Voy a hacer un poquito de zoom. De esta manera, dice acá, Visual Basic Project, práctica sesión 16. Las hojas que usted tiene en el archivo. Y como ya agregamos el formulario, dice User Form 1. Y ahí tenemos el cuadro de herramientas. ¿Sí? En el cuadro de herramientas nosotros encontramos todos aquellos objetos que podemos agregar en nuestro formulario
para hacer la captura de información. Entonces, vamos a ver primero este de acá, que se llama etiqueta, o en inglés, label, label. No sé cómo lo tendrá usted en su máquina. Está a la par de la flechita cursora negra. ¿Lo tenemos ahí? Sí, ya. Ok. Entonces, cuando demos clic, mire, da clic en un área del formulario y acá le aparece esto. Label 1. ¿Correcto? Sí. Bien, vamos a cambiar esa información. En lugar que diga Label 1, vamos a venir acá a la ventana de propiedades. Busque la opción donde dice Caption. Eso sí está en inglés. De la forma en que lo busque, siempre estará en inglés. Entonces, ahí donde dice Label 1, usted va a escribir temperatura. Y carga así. ¿Ya lo tiene? Sí. Vea que este cuadro nosotros lo podemos modificar, podemos hacerlo más pequeño. Listo, ya tenemos nuestra primera etiqueta, temperatura. Ok, ahora esa se llama etiqueta. Vamos a agregar uno que está al lado que dice cuadro de texto. No me dio para la temperatura. ¿El qué no le dio? Para poder escribirlo ahí, no sé qué le hice mal. ¿A dónde le dio clic? En Caption parece que dice. Bueno, pero sí. Tiene que estar seleccionado esto, ¿verdad? Sí. Y aquí abajo donde dice Caption. Sí. Vaya, escribe temperatura y presiona Enter. Ok. Vuelvo a lo intentar. Sí. Ya. ¿Ya está? Sí. Ok, listo. Entonces ahora les decía, voy a mover esto un poquito acá para hacer zoom. Vamos a ocupar este, el cuadro de texto. Si usted lo tiene en inglés, es el text box. Text box. Cuadro de texto. Le damos clic. Y damos clic una vez acá. El cuadro sale grande, pero mire, le podemos cambiar tamaño. Así. ¿Ya lo tiene? Sí. Ok. Vamos a agregar este cuadro combinado, el que está a la par del cuadro de texto. Damos clic. Entonces, mire, podemos dar clic una vez y lo acomodamos. Listo.
Ya lo tenemos así. Sí. Muy bien. Y por último, vamos a agregar este botón de comando. Vamos a dar clic acá. Ahora bien, va a decir, mire, pero ahí no nos quedó bien. Claro, no nos quedó bien, pero lo podemos ajustar, mire. Puedo hacerlo más grande. Puedo hacer más angosto esto. Puedo acomodarlo. Y antes de poder empezar a hacer programación y todo eso, vamos nosotros a hacerle algunos cambios en las propiedades de los objetos. ¿Ok? Primer cambio. Bueno, ya lo tenemos así como lo ve en pantalla. Si no lo tiene aún así, de nada me sirve a mí ir avanzando. Así que, por favor, revíselo y llévelo hasta ese punto. Lo voy a hacer zoom para que lo pueda revisar. Si tiene alguna duda, pregúnteme. Ya lo tiene. Ya está. Muy bien. Los demás. ¿Alguien todavía? No. No, no. Hoy está. Bueno, porque yo quiero estar segura si ya lo hicieron, hagan una captura de pantalla y me lo comparten, por favor. Vamos a hacer lo siguiente, miren, una etiqueta aquí abajo y en lugar que diga label 2, escríbele su nombre, por favor. Y me lo manda. La captura. Y cuando ya me lo hayan mandado, vamos a continuar. Y si por alguna razón usted no puede trabajarlo, también me lo tiene que decir. Por favor. ¿Cuál vamos a poner de último? Dijo, perdón, que me salí. ¿Último de qué? ¿Cuál íbamos a seleccionar de último? Aquí se me fue la señal. ¿Pero cuál de último? ¿Hasta dónde tiene su formulario? ¿Ya tiene todo esto aquí arriba? ¿Hasta el botón de comando? ¿Hasta ahí ya está? Hola.
Hola, hasta aquí, hasta este botón ya lo tiene. ¿O qué le falta para poderle ayudar? Gracias, Jacqueline. ¿Y los demás? Muy bien, Eduardo. Voy a volver a hacer Zoom por si alguien no lo ha terminado, pero debe decirme hasta dónde llegó para poderle yo ayudar. Vamos a ver los que me han enviado. Eduardo, Brenda, muy bien. Solo este cuadrito, Brenda, si lo puede hacer un poquitito más grande, porque si no, no se va a alcanzar a ver el texto que vamos a escribir. Igual, Sandra. Un poquitito, para que se pueda ver el texto que le vamos a agregar. Y lo demás está bien. Bien. Okay. Sandra, Brenda, Eduardo, Jacqueline, solo cuatro. ¿Y los demás? Mientras no tenga esto, si yo avanzo, se va a quedar más. Por eso es mi insistencia en que lleguen hasta ese punto. Por favor. Jennifer, Cristian, ¿cómo vamos? Vladimir, Alejandra, Luis, Yancy. De acuerdo, Vladimir. Walter, Mauricio, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Estamos avanzando? ¿No lo estamos haciendo? Ok. Cuénteme. Ya lo envié yo. Ok, gracias.
Bueno, yo voy a continuar. Vamos a empezar a darle, a modificar las propiedades de todos estos cuadros. Primero, este, el primer cuadro de texto que agregamos, a este que está acá, le vamos a cambiar nombre. ¿Por qué la importancia de cambiarle nombre a los objetos? Porque cuando nosotros estemos programando, va a ser más fácil identificarlos. Entonces, a este, mira la temperatura que hice acá, textbox 1, búsquelo. Textbox 1, vea dónde está. Voy a hacer un poquitito de zoom. Ya lo encontró ahí. Primero debe seleccionarlo. Luego viene aquí en el name y ahí dice textbox 1. Ahí le vamos a poner TXT, temperatura. Ok. Este es el nombre. Mire, en name va a escribir TXT, temperatura. Lo tenemos. Recuerde que para que el nombre quede grabado, presiona Enter. Ya está. Ahora vamos al siguiente, el combo box. Lo vamos a abreviar también. CMB. CMV tipo. Ese va a ser el nombre para este objeto. CMV tipo. Ahora vamos al botón. A este le vamos a poner CB de command button. Sí. Sí. Convertir en el name. Puede darle un poquito de eso, un poco. Convertir, yo pensé convertir. Ahí está. Gracias. Mejor le vamos a cambiar para que nos quede más. Siempre convertir, pero le vamos a poner botón convertir. Ok. Perdón. Este va a ser el nombre. Botón convertir.
¿Lo tiene? Sí, ya. Y acá donde dice Command Button, le vamos a dar clic a cambiar el nombre, no a cambiar el nombre, sino que el caption, le vamos a poner convertir. Ya le hicimos el cambio. Sí. Ok, entonces ahora, así como está, usted puede acomodarlo. Si cree que el botón está muy grande, lo puede hacer más chico. Mire. Y también le puede quitar un poco acá para que quede casi igual que de este lado, así un poco más céntrico. Ok, ahora le vamos a hacer cambios aquí a este que dice user form para que no se quede con esa info. Le vamos a cambiar el nombre acá y le vamos a poner conversor, no, FRM convertir. Ese va a ser el nombre. Y en el caption le vamos a poner conversor de temperatura. Vea acá el name. FRM de form, convertir, y en el caption, conversor de temperatura. ¿Mandé? No, nada. Ok, entonces mire ahora cómo dice acá, conversor de temperatura. Ahora, guarde cambios acá y dele clic aquí en ejecutar para que lo pueda ver así. Ahorita no hace nada, ¿verdad? Sí puedo escribir yo y listo, pero aquí no tengo nada todavía, no tengo nada programado ni aquí. Entonces cierro en la X. Y me vengo para acá. Ya regresamos. Ya estamos acá. Sí. Bien, vamos a empezar entonces a hacer la programación. Lo primero es que al formulario le vamos a dar dos veces clic para que aparezca esta información. Cuando ya lo tenga, voy a hacer un poquito de zoom. ¿Cómo dijo ahí? Me quedé. Doble clic al formulario. Ahí en el área del formulario. Ah. Y le tiene que cargar así ese texto. Sí. Va. Entonces, aquí donde dice clic, le vamos a quitar
y vamos a buscar este. Inicialice. Cuando lo encuentre, le da clic y le carga otro de esta forma. Este de acá arriba lo podemos borrar, que no lo vamos a ocupar, solo vamos a ocupar este. Lo tenemos ahí. Acá le vamos a poner agrega los datos al cuadro combinado. ¿Qué hace esa comita simple? Comentario, pone comentario. Exacto, comentario. Entonces presionamos Enter y se pone en color verde. Y vamos acá. Vamos a buscar el objeto de cuadro combinado. Aquí, miren, control espacio. Y recordemos que se llamaba CMB tipo. Bueno, se llama CMB tipo. Y lo que queremos hacer es agregar un ítem. Así que seleccionamos Add ítem. Entre paréntesis y comillas ponemos las palabras que queremos agregar en el cuadro combinado. Repitiendo, el nombre del cuadro, punto, add item, paréntesis, ahora va Fahrenheit y cerramos. Y por último le decimos que el cuadro combinado inicie list index con 0. 0 es Celsius y el 1 es Fahrenheit. Y si yo agrego otros 3 datos más, irían 2, 3, 4. ¿Ok? Sí, este es el primer código que usted va a realizar. ¿Se alcanza a ver? ¿Se visualiza el código? Ya lo escribió. Nadie quiere hablar hoy. Hoy no quieren hablar. Me están dejando solita. Me están dejando solita hoy. Nadie quiere hablar. Nadie, nadie. Ni porque está rico el clima hoy, que no hay, que no está caliente. Ok, cuando ya tenga esto, le da guardar y cuando ejecute el formulario, mire, ya le permite escoger entre uno y otro. Pruébelo sin compromiso.
Lo puede poner de vuelta, profe. Ajá, lo último me quedé ahí, cero, ¿qué? Esto. Ah, sí. ¿Y el primero? ¿En el primero qué? Me quedé, creo, en el primero lo escribí mal. Solo esto hemos escrito ahorita. Solo ah, eso que está en pantalla. Solo eso. Ah, ok. Cuando ya tenga esto, usted le da play y acá le carga. Usted puede cambiar entre Celsius y Fahrenheit. Es lo único que se puede hacer ahorita, ¿verdad? Sí, ya, sí va. Bien. Ya lo probamos, ya vimos que funciona. Si no, yo espero. Solo como la listita desplegable es la que nos va a aparecer ahorita. Okay. Ahorita solo es eso. Bien, ahora que ya vimos que nos funciona esa parte, vamos a venir al botón convertir y vamos a dar doble clic para que le aparezca así como está en pantalla. Bien, vamos a empezar a programar. Voy a hacer aquí un poquito de espacio. Vamos a empezar siempre. Yo les voy poniendo los comentarios para que sepa qué hace cada parte del código, ¿ok? Recordemos que aquí ocupamos el sí, así como lo ocupamos en Excel. Si hace una cosa, que haga la otra. Si me da el resultado este, que haga otra cosa. Y así sucesivamente. Ese nombre, text temperatura, observe. Después del if, presiono control espacio. Pongo txt. Ya me aparece el nombre y el punto values para que tome el valor del cuadro de texto. Entonces usted pone comillas abiertas y cerradas y luego le dice then. Un mensajito que le diga debe especificar, no, debe escribir. Un valor de temperatura. ¿Ok? Aquí le vamos a decir exit sub, que se salga de la subrutina y que se salga también del if. End if, perdón. End if. Eso es lo primero. Cuando lo tenga, me indica. Y lo puede ir a probar, mire. Si yo ahora le digo convertir,
Me dice, debe escribir un valor de temperatura. Ya, si yo le pongo un valor, ahorita no hace nada, ¿ok? Solo está verificando que el cuadro de texto no esté vacío. Bien, el siguiente, vemos acá, si el tipo de temperatura seleccionado es Celsius, lo pasamos a Fahrenheit. ¿Con qué? Con un if, donde llamamos el combo tipo list index, recordando que les comenté que el 0 corresponde a los Celsius y el 1 a los Fahrenheit. Ok. Entonces, si esto es el caso, vamos a crear ahorita temperatura, va a ser igual al text punto value por 1.8 más 32. Si lo vamos a pasar de Celsius a Fahrenheit. Ok. Entonces el mensaje es: temperatura y Fahrenheit. Si no, recuerde, else. Vamos a poner acá. Si el tipo de temperatura seleccionado es Fahrenheit, lo pasamos a creo que es así, Celsius con C. Vamos a arreglarlos, que escribí mal. O es con S, con C, ¿verdad? Celsius. Ni con eso me van a ayudar. Es Celsius con C. Celsius. Sí. Ok, aquí también lo vamos a arreglar. Celsius. Ok. Entonces, si es el contrario, vamos a decir que la temperatura es igual al text punto value menos 32, pero lo vamos a poner entre paréntesis porque ese resultado se va a multiplicar por 5 sobre 9. El message box temperatura y
Celsius. Y hacemos un and if. Ok. Cuando ya lo tenga, guarda los cambios y lo prueba. Ya lo tienen. Ya casi. Okay. Veamos. Bien, vamos a ver. Si yo lo ejecuto, tengo acá y le pongo, por ejemplo, 16. Cuando le dé convertir, mire, me dice 60.8 Fahrenheit, lo cual es correcto. Si yo le pongo, por ejemplo, 55 acá y le pongo que estos son Fahrenheit, cuando le dé convertir, me da 12.7 Celsius, lo cual es correcto también. ¿Ok? ¿Cómo sé que es correcto? Ah, porque yo lo fui a buscar acá para ver si el resultado era el que daba. Y sí, mire, de Fahrenheit a Celsius, 12.77. Y si acá le pongo que estamos a 12 grados Celsius, me dice 53.6. Y si yo lo comparo acá y en los Celsius pongo 12, mire, 53.6. O sea que está bien hecho. Ok. Vamos a llegar hasta acá. Guarde los cambios y continuamos mañana. Mañana vamos a continuar con la parte de los formularios y vamos a ver otros botoncitos más. ¿Listo? Okay. Ponga la última parte que me faltaba todavía, por favor. Vale, les voy a hacer igual que ayer, les voy a mandar la captura porque ya no hay tiempo. Okay, gracias. Ok, ahorita se las voy a hacer. Ahí está. Ahorita se los paso, ¿ok? Bueno, feliz noche. Gracias, igual nos vemos mañana.
Buenas noches. Chao.